Hola, ¿qué tal amigos seguidores de la página Aulén Ecuador? Qué gusto saludarles. Hoy estamos lunes 22 de junio del 2020 y como siempre, listos para acompañarles con nuevas entrevistas, nuevos invitados a nuestra programación. Hoy precisamente con la presencia virtual del ingeniero Jorge Viva Cedeño. Él es el coordinador de la carrera de agropecuaria de la extensión del Carmen de nuestra Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Con él vamos a abordar distintas temáticas, pero antes de ello queremos enviarle un cariñoso saludo, un abrazo, por supuesto, a la distancia, maestro. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de poderme dirigir a los estudiantes, a la comunidad universitaria de Manabí, del Ecuador y del mundo. Gracias por esta oportunidad de promocionar y también de hacer referencia de los procesos académicos que desarrollamos en la carrera de Ingeniería Agropecuaria Ulián El Carmen. Perfecto, ingeniero. Mantengamos un poquito la distancia con la lacto para que no se nos quede muy cerquita. Ahí está bien, perfecto. Cuéntenos, ¿qué Gracias. tal ha estado el trabajo durante todo este tiempo? La semana anterior teníamos la posibilidad de la entrevista, pero el tema de internet nos falló y hoy sí tenemos ya, creo, la posibilidad de poder dialogar sobre estos temas. Bueno, siempre se dan estos inconvenientes en el mundo de la informática. Hoy día estamos prestos para responder las inquietudes y también para informar de las actividades básicas que desarrollamos en nuestra academia. Perfecto. ¿Y qué actividades han venido realizando en estos últimos tiempos, tomando en cuenta la situación que vivimos? ¿O a ustedes no les ha afectado tanto de pronto por estar en una zona rural, mi estimado ingeniero? Bueno, a nivel comunitario sí ha habido una fuerte incidencia del COVID. Nosotros como universidad, con esta modalidad virtual, hemos trabajado en forma normal permanente con los estudiantes. Personalmente, como coordinador de la carrera, hemos estado atendiendo todas las inquietudes, las necesidades, los requerimientos de los estudiantes. Entonces, también sin descuidar una finca que tenemos donde funcionaban las aulas. Hoy día le estamos dando mantenimiento, estamos dando seguimiento a los proyectos de investigación y estamos por empezar también algunos trabajos de vinculación con la colectividad. Perfecto, y hablando de eso y otros más como la producción, háblenos un poquito, usted es líder del proyecto de investigación y sostenibilidad de agronegocios, y esto en cuanto al cultivo del plátano, ¿de qué se trata aquello, mi estimado ingeniero? Bueno, gracias por la oportunidad. Este proyecto nace frente a la necesidad y al requerimiento del sector productivo. Entonces, sostenibilidad, agronegocio y nutrición en el cultivo de plátano nace como una propuesta institucional de nuestra carrera de ingeniería agropecuaria con proyectos multidisciplinarios. Entonces estamos abordando la parte sostenible, la agricultura un poco limpia, la agricultura donde se minimiza el uso excesivo de agroquímicos. En la parte de agronegocios, nuestro sector productivo tiene una gran vocación de producir, pero tiene pocas habilidades para el tema de la comercialización de la materia prima. Entonces, en ese contexto, estamos buscando hacer propuestas al sector productivo para que pueda invertir de mejor manera sus recursos. Y en el tema de nutrición, en esa nutrición estamos buscando alternativas también de la nutrición con los fertilizantes como los hongos micorrízicos arbuculares. Estamos probando nutrición axilar en el cultivo. Se está buscando, en base a los análisis de suelo, responder a los requerimientos nutricionales del cultivo para obtener la mayor productividad posible. Perfecto, este es nuestro diálogo con el magíster Jorge Viva Cedeño, el ex coordinador de agropecuaria de la extensión El Carmen. Hablando ya del tema propicio, del tema plátano, El Carmen es una de las zonas, la puerta de entrada prácticamente a nuestra provincia, pero también experta, si cabe el término, en el manejo de este producto que a los manabitas nos identifica, mi estimado magíster. Bueno, en eso yo creo que la universidad tiene que empoderarse, la universidad tiene que capacitar a sus estudiantes, no solamente opción, también creo que nos está faltando un poco el marketing, nos está faltando
satisfacer esa identidad, es decir, empoderarnos de la identidad del cultivo de plátano, nuestros productores. Entonces, producir materia prima muchas veces genera recursos económicos, pero no le estamos dando el valor agregado que esa materia prima requiere. Entonces, a futuro estamos pensando tal vez en incrementar alguna carrera con el apoyo del señor decano, con el apoyo de nuestro rector, e incrementar posiblemente agroindustria, una carrera que nos permita desde el sector productivo darle ese valor agregado para obtener la mayor rentabilidad. Perfecto. Llegan mensajes. Dirigencia Ulián Estudiantil dice: saludos, ingeniero, éxitos en sus funciones junto al decano de los estudiantes. Gina Gabriela Lor Moreira dice: un cordial saludo al ingeniero Jorge Vivas, gran catedrático comprometido con el progreso de la granja experimental de la extensión de la ULEAN en el Carmen, con proyectos investigativos, educativos y productivos. Y hablando de esos proyectos, ¿qué problemas puede presentar el plátano como un producto nuestro si no se da el tratamiento, si no se da el cuidado necesario, que es el que ustedes tienen y lo que enseñan en lógicamente, las clases y, valga la redundancia, también las clases en vivo? Bueno, nosotros en este cultivo, que es un cultivo tradicional, pero que requiere tecnología, hemos implementado un sinnúmero de proyectos investigativos desde el ámbito de las variedades, el distanciamiento de siembra, manejo de plagas, manejo de una enfermedad que nos apareció hace unos 10, 12 años, que es el Rhamnosus solanacearum, una bacteria que realmente es devastadora con el cultivo. Hoy estamos realizando proyectos de investigación para buscar alternativas de poder mitigar esta enfermedad con microorganismos antagonistas. E igualmente estamos queriendo patentar un modelo ético para identificar la enfermedad en plantas asintomáticas. Entonces, desde el punto de vista técnico-científico, este cultivo es muy exigente. Realmente el tiempo de bonanza nutricional en el suelo va reduciendo. Entonces hoy día tenemos que darle el cuidado y los requerimientos nutricionales que él se merece. Porque es un cultivo, si le damos el manejo adecuado, es un cultivo muy rentable. Me habla precisamente que los nutrientes del suelo se van perdiendo paulatinamente con la siembra del producto, que, bueno, tiene que pasar en todos, ¿no? Pero, ¿qué hacen para compensar aquella situación de pronto de que no se vaya descompensado el producto y tenga los efectos que de pronto ustedes esperan? Bueno, cuando hay una disminución en el suelo, todos conocemos que la curva de producción tiende a descender. Entonces, estamos buscando, en base a esa exportación de nutrientes, cuántos nutrientes sale del cultivo en la fruta o cuánto nutriente es exportado, es decir, cuánto nutriente se pierde y ese nutriente hay que reponerlo. Entonces, todos conocemos que el suelo es nuestra cuenta de ahorro. Si nosotros solo le sacamos, llega un momento que se queda en rojo. Asimismo, nuestro suelo. Si nosotros no reponemos esos nutrientes con materias sintéticas, con materia orgánica, con microorganismos que solubilicen el fósforo, que actúen en la materia orgánica, entonces nuestros suelos van a quedarse sin nutrientes y por ende vamos a ver reflejado esa deficiencia de nutrientes en la producción, que realmente nos preocupa al sector productivo. Perfecto, estamos en diálogo con el magíster Jorge Vivas Cedeño, el ex coordinador de la carrera de agropecuaria de la extensión El Carmen de nuestra Universidad Laica Eloy Alfaro de Maraví. Él habla como líder del proyecto de investigación y sostenibilidad de agronegocios y, por supuesto, de nutrición en cultivo del plátano. ¿Cuánto tiempo, cuál es lo ideal, mejor dicho, el tiempo ideal para que un plátano desde que se lo siembra pueda dar su producto y a cuántas matas pueden cargar de las que se siembran? Porque, por ejemplo, tiene una mata y van haciendo otros hijitos. ¿Hasta cuánta se puede seguir esa secuencia, ingeniero? Bueno, nuestro sector productivo tradicional ha manejado ese retorno por muchos años. Sin embargo, la literatura nos dice que las plantas, aprovechado el retorno, se van degradando genéticamente, aunque es una planta partenocárpica, es decir, una planta que no necesita
de la polinización para formar sus frutos. Sin embargo, una planta desde la siembra hasta la cosecha requiere alrededor de 52 semanas, es decir, un año calendario. Eso implica de que a los 8 o 9 meses comienza la floración o el velloteo y posteriormente en el lapso de 10 a 12 semanas, que estamos hablando de 2 o 3 meses, está listo el racimo para cosechar. Entonces, esta planta, nosotros hemos probado distancia de siembra, hemos probado desde las 1.100 plantas hasta las 3.800 plantas por hectárea. Y hemos encontrado que el punto de equilibrio por ciertos factores limitantes como la luminosidad, lo ideal es manejar de 1.700 a 2.000 plantas por hectárea. Eso hace que el productor que tiene un cultivo con buen manejo, tanto de plagas y de nutrición, este productor puede estar por las 800 a 1.000 cajas hectáreas año. Perfecto, qué interesante el tema. Felicitaciones al ingeniero Vivas por la gran labor que está cumpliendo en la coordinación de la carrera de agropecuaria, dice un mensaje que nos acaba de llegar. Ingeniero, ¿qué tanto se ha promocionado este producto nuestro y el cual, insisto, identifica a los manabitas? Porque la gente que nos conoce desde fuera dice, los manabitas les encanta el plátano. Pero ¿qué tanto hemos promocionado ese producto fuera del país, a más del chifle que muchos he escuchado que lo están exportando? Bueno, nosotros como universidad, pues hoy día le comento que tenemos un stock completo de estudiantes trabajando en las empresas exportadoras. Tenemos estudiantes graduados en nuestra carrera, haciendo asistencia técnica, haciendo control de calidad, haciendo monitoreo. Están trabajando también en post cosecha. Entonces, eso hace que nuestra carrera se haya empoderado del tema. Sin embargo, a nivel de la promoción internacional, sí nos ha faltado de pronto recursos para poder incursionar en esta actividad. Entonces, nuestra fruta, nuestro cultivo principal, ha demostrado en el mundo entero que tiene esa calidad y tiene ese sabor que lo hace único en el mundo. Entonces, eso es un punto favorable. Nosotros como universidad pues, le hemos dado mayor énfasis a mejorar la productividad y las empresas exportadoras realmente son las que se encargan de promocionar el producto, de darle ese valor agregado. Muy pocas empresas están procesando chifle, el 80-90% de la fruta va como materia prima fresca. Entonces, de pronto, ese creo que allí debemos trabajar. Y por eso le decía que con el apoyo de nuestro decano, de nuestro rector, estamos visualizando a futuro crear la carrera de agroindustria para que el sector productivo pueda darle esa identidad completa a nuestro producto. Chévere. Es interesante conocer esto sobre el tema del plátano, donde se, lógicamente, y ya lo había mencionado anteriormente, el magíster es el líder del proyecto de investigación de sostenibilidad y agronegocios de nutrición en cultivo de plátano. Y pues obviamente nos ha respondido algunas preguntas interesantes, como por ejemplo, cuánta distancia están manteniendo para la siembra, cuánto tiempo tiene que tardar para que el producto dé sus frutos y todo aquello. También estamos hablando del tema de la exportación. ¿Qué importante es aquello, ingeniero, también el cuidado de las plagas? Antes se hablaba de la ciática negra o algo así, era que hablaban. ¿Qué otras plagas se están tratando de erradicar actualmente? Bueno, respondiendo a su pregunta, la ciática negra causó un hongo denominado Mycoesparella pigensis. Es un hongo que únicamente ataca al follaje, sin embargo causa una necrosis tan severa que en la época crítica de esta enfermedad, que es de la semana 8 a la semana 28 del calendario, realmente causa efectos muy devastadores. Es decir, que la planta que no tiene sus 10 o 12 hojas funcionales a la floración y 5 hojas funcionales a la cosecha, puede generar un riesgo de maduración prematura, es decir, en el traslado desde nuestros puertos a los puertos de destino de la fruta. Entonces, cuando la ciguatoca o esta plaga o esta enfermedad, su ataque es muy severo,
hace que la planta, al no tener follaje, comience a producir grandes cantidades de tiamisil para madurar el fruto. Y eso conlleva a que esta fruta, aunque no tenga el grado y el tiempo necesario, pueda madurarse prematuramente. Por trabajos experimentales que hemos desarrollado, que la fruta tiene una vida verde de 16, máximo 18 semanas. Entonces, si pasas 10 semanas en la planta, únicamente le quedan de 6 a 8 semanas para ser transportada y posteriormente pasar en percha en los mercados internacionales. Correcto, Magíster. Hay un proyecto de integrador del plátano asociado a la vinculación. ¿Este tiene que ver, es lo mismo o está asociado a este proyecto que maneja? Bueno, este proyecto integrador vinculado con esta actividad, que es una actividad sustantiva de la universidad, la vinculación, está implementado para desde allí hacer las parcelas demostrativas, es decir, nuestra transferencia de tecnología. Es una propuesta muy fehaciente, muy firme del señor rector y nuestro decano de que la granja experimental recupere ese estatus que tuvo hace algunos años de ser el centro de capacitación, el centro de parcela demostrativa, donde los agricultores copiaban nuestras tecnologías y posteriormente esos agricultores mejoraban su productividad. Correcto. David Napoleón Vera Bravo dice, excelente señor coordinador, camino a la excelencia, el mensaje que nos envía. Y también ya yendo a otro tema, aparte del plátano que hemos hablado, que es uno de nuestros productos en Manabí, que lógicamente nos identifica. Hay una pregunta que me hace mi compañero, que también está en este momento recopilando los datos que usted da para hacer una nota periodística o hacer un boletín de prensa. Mi compañero Ignacio Ábalos me dice que le pregunte sobre la crianza de las codornices y el mantenimiento de los huevos, el producto que se extrae de ellos, que se está trabajando, entiendo, en esta área, mi estimado Magíster. Bueno, en el periodo académico 2019-1 y 2, se desarrollaron varios proyectos con especies menores, con codornices, con caprinos, pero en este año, por la virtualidad, por esta emergencia sanitaria, realmente esos proyectos están ahora en fase de implementación, porque estos proyectos requieren ser manejados por los estudiantes. Entonces, como implementamos estos proyectos, ahora en el 2021-2022 queremos nuevamente funcionar y que estos proyectos tengan ese valor final, ese valor agregado, que es la comercialización, porque muchas veces le enseñamos a nuestros estudiantes la parte científica, la parte técnica, la parte investigativa, pero realmente le quedamos debiendo en la fase de comercialización. Entonces, los estudiantes, además de que hacen la fase productiva, ellos también hacen comercialización. Entonces, ahora se está acondicionando los espacios físicos para que estos proyectos comiencen a funcionar. Perfecto. Y hablando del año pasado, ¿qué tal les fue y qué tan rentable es criar codornices, mantenerlas, obtener los huevos que se venden en muchos lugares del país? Aquí en Manta también se lo hace. Pero ¿qué tan rentable es? ¿Funciona aquello y qué cuidados hay que tener? Bueno, estos proyectos de especies menores, si se los maneja adecuadamente, si le damos la asistencia técnica necesaria, sí son rentables, aunque sean en pequeños espacios y aunque sean en escala pequeña. Entonces, nuestros pequeños productores, nuestros medianos productores, la idea es que ellos también implementen en sus UPAs o en sus unidades productivas estos proyectos de especies menores. Entonces, se ha demostrado, tanto en forma teórica como en forma práctica, que son viables y que son sustentables y económicos.
Perfecto, gracias por la respuesta. ¿Qué otros proyectos se están manejando a propósito? Estamos en diálogo con el magíster Jorge Vivas Cedeño, coordinador de la carrera de agropecuaria en la extensión del Carmen de nuestra Universidad Laica Eloy Alfaro de Maraví, para quienes recién se conectan. Magíster, ¿qué otros proyectos se están manejando, más del que acabamos de mencionar del plátano, de la corniz que hizo usted? Está un poco detenido el asunto hasta mientras no volvamos a la presencialidad. Bueno, la granja experimental que cuenta con, o la universidad, a través de su carrera agropecuaria, tiene un predio de 30 hectáreas dedicadas a la investigación y a la producción. Hoy día se están implementando algunos proyectos en el área piscícola, se está probando la tilapia, la cachama. Son proyectos en pequeñas escalas que generan una alternativa en estos tiempos de crisis alimentaria y de pandemia. Entonces estamos queriendo implementar o desarrollar desde la universidad para que los agricultores también puedan tener otras alternativas nutricionales, fuentes de proteína que estén disponibles sin recorrer mayor distancia o sin salir de casa muchas veces. Entonces queremos que los productores tengan, además de cultivo de plátano, el cultivo de cacao que se comienza a expandir. Hoy día el Carmen está contando, supera las 5.000 hectáreas de cacao, áreas nuevas. Entonces, estas especies menores, este proyecto de peces, también se los puede implementar en pequeños espacios desde nuestros hogares. Yo, siendo ingeniero agrónomo, estoy queriendo implementar un proyecto de tilapia porque realmente es una alternativa nutricional. Entonces, en tiempo de pandemia hay que buscar alternativas alimenticias. He escuchado hablar mucho de emprendimientos y cuestiones así, y cuando hablan de la producción de un elemento, un producto de pesca, se habla mucho de la tilapia, del chame, no recuerdo qué otro. ¿Por qué solo estos productos o por qué solo esta variedad de peces? ¿Es porque son más resistentes, son más comerciales, o cuál es el objetivo allí, magíster? Bueno, básicamente se toma en cuenta la resistencia, porque muchas especies pueden ser muy rápidas en crecimiento, pero pueden ser muy vulnerables a los cambios de clima, a la temperatura del agua. Entonces, lo que se busca es que estas especies que han mostrado una resistencia extraordinaria, el agricultor las pueda desarrollar sin mayores contratiempos. Entonces, básicamente, son fuentes de proteína muy, muy agradables. La tilapia, por ejemplo, tiene una calidad de crecimiento bastante buena, tiene una conversión muy, muy rápida. Y también eso hace que los agricultores, sin tener mayores conocimientos, puedan tener éxito en esta explotación. Correcto. Alexander Castillo dice un grato saludo, señor coordinador, y de igual forma un saludo a todos quienes conformamos nuestra bella carrera de ingeniería agropecuaria. Están llegando los saludos para usted y lógicamente para la extensión y, cómo no, para la Facultad de Ingeniería Agropecuaria. Hablamos ya del tema de las codornices. Me dice mi compañero que pueden producir hasta 480 huevos diarios. Volviendo al tema, nada más de esa consultita, mi querido magíster. Sí, depende de la población de adultos que tengamos, el espacio que se pueda contar, porque las codornices, ustedes saben que requieren un espacio muy pequeño para ser productivas. Entonces, adicionalmente, también se puede utilizar su estiércol para abono de plantas hortícolas, de plantas ornamentales. Entonces, depende de la cantidad de individuos adultos que usted tenga para obtener la producción deseada. Pero en sí, realmente es un proyecto o es una actividad agropecuaria que es rentable. Perfecto. Hablemos ahora ya casi en la parte final de la pepa de oro, como le conocemos. Usted acaba de mencionar que ya Carmen tiene cerca de 5.000 hectáreas, me dijo, del tema cacao. Se está hablando mucho de la producción de cacao fino, de aromas, se está hablando de distintas variedades. ¿Cuál es la que mejor se adapta a nuestra provincia y podemos invertir? Bueno, nuestro país como productor de cacao representa el 60-70% del cacao fino de aroma,
Sin embargo, este cacao tiene alguna limitación con la productividad. Entonces, nuestros agricultores, usted sabe que les interesa productividad e ingreso económico. Entonces, la mayor área se está sembrando con CCN51, que es un cultivo fino, pero no de aroma. Entonces, allí hay una actividad. Hemos desarrollado algunas investigaciones dándole fermentación, buscando ese aroma, sin embargo, no le iguala al cacao criollo o nacional. Entonces, el Instituto Nacional de Investigaciones hoy en día tiene clones, tiene híbridos que han mostrado tener productividad y también aroma. Entonces, ahora estamos haciendo un acercamiento con el INEAD para ver si instalamos algunos proyectos de investigación y presentarles esa alternativa al sector productivo. Sin embargo, creo que tenemos que trabajar en el tema de manejo de cosecha y post cosecha en el CCN51, que es el cultivo que realmente predomina por la productividad y por ese escape natural que tiene a las enfermedades, es decir, a Monilia y a Phytophthora. Este cultivar, este CCN51, realmente sus picos de producción son en la época de menor precipitación, que es la que hace que las enfermedades tengan su microclima adecuado. Entonces, nuestros productores realmente están impulsando, están implementando áreas grandes, algunos productores de CCN51. El fino de aroma está trabajando el Ministerio de Agricultura. Nosotros como universidad tenemos una pequeña parcela que no le hemos dado el manejo necesario. Sin embargo, realmente hay esa preocupación del sector, no tener ese estímulo a la calidad del cacao fino de aroma y tampoco no tener esa productividad que él espera. Perfecto. ¿Cuántos sacos o qué? ¿Cuántas toneladas puede producir el CCN51 por hectárea? Y parece que mejor sembrarlo en verano, ¿verdad? Sí, CCN51 hemos desarrollado con estudiantes, yo he dirigido algunos trabajos de investigación y está bordeando los 80 quintales por hectárea. Entonces, cacao fino de aroma, en mi época de posgrado, en la maestría, hice un trabajo de nutrición órgano mineral en el cultivo de cacao con el bocachi, un abono orgánico químico, y realmente el mejor tratamiento estuvo por los 20 quintales hectárea año. Entonces vemos esa diferencia y vemos que el agricultor, pues él busca es productividad. Y el quintal está ahorita, hasta hace poco yo escuchaba que estaba como un poco más de 100. Bueno, el precio es variable, depende de la oferta y la demanda, pero está por los 80, $100, es el precio que fluctúa para este cultivo. Perfecto, Magister. Qué interesante hablar de variados temas con usted y el conocimiento está allí precisamente. ¿Todo este conocimiento se traslada a los estudiantes? ¿Se les da a conocer? Lógicamente ellos escogerán en qué ramas se especializan porque no pueden ir en todas, pero ustedes todo esto le dan a los estudiantes para que tengan los insumos necesarios y aprendan, si es posible, a crear sus propios negocios. Bueno, yo trabajo con una asignatura que se llama Cultivos Tropicales y básicamente tiene como componente trabajar con el cultivo de banano, plátano, cacao, café, palma aceitera. Hoy día, el día de mañana, vamos a tener una reunión con la Red U Café, una red de investigación que lidera el maestro Luis Duisela de la SPAN Calceta. Entonces queremos ya también incursionar en investigaciones en el cultivo de canéfora, es decir, el café robusta, y buscar otras alternativas para el sector productivo, es decir, salir del monocultivo y tener cultivos de pronto asociados o tener varios cultivos que el agricultor pueda tener producción en épocas diferentes del año. Perfecto. Antes de cerrar nuestra entrevista, traslado una pregunta de Alexander Castillo que dice: ¿se ha pensado en algún proyecto para tener nuevamente en nuestra carrera bovinos para el estudio y aprendizaje de los estudiantes? Bueno, este año, este periodo académico 2022, ya tenemos la
la propuesta del señor decano de implementar el proyecto bovino con los técnicos pecuarios. Entonces, como agrónomo, realmente es simpático la ganadería. Me crié, mi abuelo tuvo mucho ganado. Entonces, conozco de la explotación. Estamos este año buscando recursos que nos genere la granja, que nos genere el cultivo de plátano y poder implementar un proyecto pecuario, porque el proyecto de bovino realmente es necesario para el aprendizaje de los estudiantes. No olviden que Carmen, según Agrocalidad, en los planes de vacunación y el Ministerio de Cultura, tenemos alrededor de 100.000 bovinos adultos. Perfecto. Es nuestro con el magíster Jorge Vivas Cedeño, coordinador de la carrera de agropecuaria de la extensión de El Carmen de nuestra Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Magíster, se nos ha acabado el tiempo, lastimosamente, media hora hemos dialogado y qué interesante ha sido hablar de variados temas. Espero que haya una nueva oportunidad. No sé si en la parte final tenga algo más que agregar, algún comunicado, algo que mencionarle a sus compañeros maestros. Sí, gracias. Invitar a los compañeros docentes que nos unamos en el fortalecimiento académico, científico, técnico y productivo de la carrera agropecuaria. Invitar también a nuestros alumnos, nuestros estudiantes, que en esta época de pandemia el sector agropecuario demostró que es una de las grandes fortalezas que tenemos en nuestro país. Agradecerle infinitamente también a usted por la oportunidad de poderme dirigir a los estudiantes, a los compañeros docentes y a la comunidad. Un abrazo fraterno a la distancia. El agradecimiento es nuestro hacia usted por darnos su tiempo y por permitirnos conocer aspectos importantes de lo que se desarrolla precisamente en la extensión El Carmen, una zona muy productiva de nuestra vida. Gracias, Magíster, que le vaya muy bien y que sigan adelante con los proyectos que tienen en mente. Ok, gracias a usted también. Perfecto. Amigos seguidores de la página, ha sido la presencia del magíster Jorge Vivas Cedeño, él es coordinador de la carrera de agropecuaria en la extensión El Carmen de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Con él hemos abordado diferentes temáticas. Nos preparamos ahora para recibir a un nuevo invitado. Esta vez se trata del ingeniero Vicente Pazmiño Chica, él es coordinador académico de nivelación de la extensión de Sucre. La acción académica es su punto fuerte y con él vamos a hablar sobre este tema. Gracias, magíster, muy amable. Gracias. En brevísimos instantes ya estaremos en diálogo, en todo caso, con nuestro nuevo invitado. Con el magíster Jorge Vivas Cedeño hemos hablado de variados temas. Hemos hablado del asunto este de un proyecto que pretende obtener mejor producto del plátano, o sea, mejorarlo, dar siempre lo mejor de este producto que es nuestra insignia, si cabe el término, nos representa a los manabitas. Pero también se ha hablado de temas como el cacao, que fue uno de los últimos que abordamos y que nos parecía interesante, el CCN, no recuerdo su número, pero en todo caso un producto muy bueno, lo dice él, pues que pueden implementar nuestros agricultores, nuestros productores en la provincia de Manabí. Nos ha hablado también de temas que están necesitando dentro de la facultad y nos ha hablado también de otros temas súper interesantes que ya hemos abordado la tarde de este lunes, inicio de semana. Ya tenemos en pantalla a nuestro siguiente invitado. Se trata del ingeniero Vicente Pazmiño. Como que se oscureció el tema y no sé si le apagaron la luz. Lo veía mucho más claro. El magíster Vicente Pazmiño Chica, él es el coordinador académico de nivelación de la extensión de Sucre, en Bahía de Caracas, donde, pues, lógicamente desarrolla su trabajo. No sé si le habilitamos el micrófono, mi querido magíster, para poder escucharle, lógicamente. Habilitemos el micrófono ahí para que pueda saludar a la comunidad universitaria. Buenas tardes. No tenemos audio, a ver si nos ayuda habilitando. Okay. Ahí está. Buenas tardes, bienvenido. Qué gusto. Buenas tardes, don César. Un saludo especial pues a toda la comunidad universitaria de acá de la Extensión Bahía. Tenemos una actividad pues ya hace tiempo, la experiencia nos ha enseñado pues a llevar por buen camino este sistema de nivelación. Estamos desde el 2012, ¿no?, colaborando con la universidad en este aspecto pues, y se ha logrado algo, ¿no? Se han logrado y especialmente en las 5 carreras que tenemos en extensión. Son carreras rediseñadas, ¿no?, que en la medida que pasa el tiempo, pues, se van reestructurando para un mejor
beneficio a la comunidad. Perfecto, Magister. Bienvenido, buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuáles son esas carreras y qué tal? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se ha ido en esta nueva realidad que nos toca vivir con esta pandemia del coronavirus? Sí, bueno, en la extensión Bahía de Caracas, en extensión Sucre, sí, porque así se la conoce, cuando los estudiantes postulan, pues, dice Sucre, no dice Bahía de Caracas. Entonces, esa parte a nosotros nos ha causado un poquito de confusiones. A veces los chicos pues no conocen a Sucre, sino que conocen a Bahía de Caracas. Y esta es la razón por la que tenemos ciertos semestres en donde tenemos poca aceptación. O sea, no aceptación, sino que no nos encuentran, ¿no? Sin embargo, pues el trabajo que se hace es un trabajo en equipo, porque aquí no solamente el trabajo es de Vicente Pazmiño como tal, el trabajo es desde Manta con el licenciado Víctor Zambrano, con el decano de la extensión, el doctor Eduardo Caicedo Cuello, ¿no? Entonces llevamos y hacemos este trabajo, pero en equipo, ¿no? Actualmente, pues, tenemos administración de empresas, que por cierto es una de las carreras con la cual tenemos el mayor puntaje. Podríamos decir que administración de empresas en Bahía de Caracas es como estudiar medicina, porque el puntaje más alto es de 980 para ingresar, ¿no? Entonces eso hace que la postulación pues no alcance para todos, con puntajes más bajos. Sin embargo, pues nos mantenemos allí. Tenemos la carrera de Contabilidad Pública y Auditoría, que son las dos carreras que más rápido se terminan los cupos. Luego tenemos Mercadotecnia, Hospitalidad y Hotelería y Turismo, ¿no? Como les dije, estas carreras son rediseñadas y cada vez las vamos reestructurando, ¿no? En cuanto a la parte que es de la aceptación de cupos por parte de los postulantes, pues en el semestre se cubrió la totalidad, ¿sí? Cubrimos la totalidad de los cupos, 44 por carrera, ¿sí? 44 por carrera, aproximadamente 200 cupos que van a nivelación y 117 cupos directos, ¿no? Distribuidos en las 5 carreras. ¿Qué quiero decir con estos cupos directos? Son estudiantes que han sido promovidos de acuerdo a la política, a las políticas de acción afirmativa, ¿no? Y obtienen esta prioridad ya sea por puntajes o por situaciones de vulnerabilidad. Esa es la forma en cómo la CNSI pues otorga estos cupos. Hay que dejar claro que nosotros como universidad solamente hacemos la oferta, ¿sí? Nosotros no damos los cupos, solamente hacemos una oferta de nuestras carreras y los postulantes pues nos escogen como tal. Perfecto. El ingeniero Vicente Paño Chica, coordinador académico de nivelación de la extensión de Sucre. A ver, y aquí hacía una aclaración y es bueno, me parece interesante porque alguna vez entrevisté a alguien de Sucre y me dice, nosotros estamos en Leonidas Plaza y la gente estaba en Bahía de Caracas. Bahía de Caracas, como Leonidas Plaza, son parroquias del Cantón Sucre. Pero él decía que de alguna manera no les molestaba que le llamen Bahía de Caracas porque hay un inconveniente con el Cantón 24 de Mayo y es que también lo ha llamado Sucre. Bien. Y ahí es donde había la confusión. Entonces, por eso hicieron esa aclaración. Creo que a usted le pasa lo mismo, Magister. Sí, sí, exacto, ¿no? La confusión viene por esto. Esta razón, entre de Sucre, extensión Sucre, entre, esa es la razón por la que nosotros actualmente pues la promocionamos como tal, porque Bahía de Caracas directamente en el ser bachiller no está, ¿sí? Esa es una de las cosas que tenemos y cada semestre debemos estar haciendo énfasis, ¿no? Para que los chicos puedan encontrar nuestra extensión. Perfecto, Magister. ¿Qué tal la planificación para este año, para el desarrollo de actividades? ¿Cómo les ha ido? Me decía alguien por ahí que había alguno que otro inconveniente de conectividad, que lógicamente hasta incluso nosotros acá en la ciudad de Manta estamos viendo. Esto es por el uso indiscriminado, si cabe el término, del Internet, porque todo el mundo se conecta a través de esta vía. ¿Cómo les ha ido? Ya, bien. En cuanto a los componentes virtuales, en la parte académica, pues ya la nivelación a nivel universidad ya se venía aplicando a través de plataformas desde hace unos 3 semestres atrás. Entonces no es recién que estamos empezando, es justamente ahora
que por situaciones de la actual pandemia que tenemos, es que ya se ha logrado el 100% de una nivelación online. Sin embargo, en los semestres anteriores, pues había una parte proporcional, podría decirse que el 40% era de plataformas y el 60% presencial, ¿no? Actualmente, pues nosotros contamos con tres docentes, dos ingenieros y un licenciado. Licenciado Darío Espinosa, que nos da instrumentos del conocimiento. El ingeniero Jonathan García, el que menciono ahora, pues es profesional de la ULIAN mismo. Y la ingeniera Lacy Vélez, también profesional de nuestra institución, que nos ayudan con la parte de capacitación a los estudiantes, ¿no? En cuanto a la conectividad, pues hay que quedar claro. Nosotros en Ecuador tenemos un sistema pésimo de conectividad. Y la situación actual en la que todas las personas necesitamos de esta herramienta, pues lógicamente hace que no se distribuya efectivamente la señal, o sea, la cantidad de datos que fluyen. Entonces, y de manera especial cuando utilizamos video. Nosotros sabemos que eso pues me resta mucho la fluidez de información a través de las redes. Entonces, es algo que se puede ir superando poco a poco, ¿no? En la medida que se habiliten nuevas señales. Yo era de la idea, no sé, inicialmente se propuso acá en extensión, de que las instituciones públicas que están cerca de nosotros deberían abrir la señal de internet para estos jóvenes, ¿sí? Para que tengan acceso a esa parte. Si bien es cierto, nosotros somos una universidad pública, pero gran parte de los estudiantes que están en Extensión Bahía pertenecen al área rural, y eso es una parte que nosotros siempre hemos dejado en claro, ¿no? ¿Sí? Si Manta tiene una configuración con sus estudiantes y que tiene la configuración diferente, gran parte de los estudiantes pertenecen a la rural, en donde la conectividad pues es casi nula. Entonces se han buscado las estrategias, no solamente en la nivelación, también en los cursos normales, se han buscado estrategias para hacerle llegar las guías hasta donde viven estos estudiantes. Perfecto, es nuestro diálogo con el ingeniero Vicente Pazmiño Chica, coordinador académico de nivelación de la extensión de Sucre. Pues estamos hablando de esta situación de las clases virtuales. Y a propósito, ¿cuántos estudiantes en términos general están dentro de esta extensión, mi querido magister? Bien, como les dije, pues la totalidad de los cupos fueron aceptados, ¿sí? En la cantidad de 220, pero aproximadamente tenemos registros de unos 200 estudiantes que asisten de manera intermitente, o sea, no son constantes, ¿no? Pero asisten, un día asiste uno, al día siguiente ya no asiste, pero se debe a este problema de conectividad. En lo que tiene que ver a los estudiantes que fueron promovidos, pues eso sí, casi en la totalidad ya los tenemos en primer semestre, están recibiendo clases, ¿sí? Hemos logrado completar el cupo de estas carreras, pues que inicialmente en un periodo normal, sin pandemia, nosotros podíamos matricular entre 30 y 35 estudiantes. Ahora tenemos matriculados más de 40 en cada curso. En cada primer semestre tenemos más de 40 estudiantes. El número máximo es 44. Es decir, entonces, que ha habido un aumento considerable. Exacto, sí, exacto. Se puede dar por la situación, ¿no? Y la otra razón es porque prácticamente la postulación del primer semestre es ventajoso para nosotros, porque recién salen los bachilleres, el ciclo Costa. Sin embargo, en el segundo semestre tenemos poca ventaja, porque en este caso son bachilleres de la región Sierra, y ellos pocos llegan a la costa, entonces prefieren a las universidades que están dentro de los territorios que la CNCI pues les tiene configurado en el sistema. Perfecto. Tita Entriago dice, saludos a nuestro coordinador, éxitos en sus funciones. Son saludos que le están llegando para usted, mi querido ingeniero Vicente Pazmiño. ¿Qué otros temas están manejando en el orden académico dentro de la extensión allá en el Cantón Sucre? Bien, como extensión, pues actualmente nosotros estamos realizando nuestra tarea en casa,
¿sí? Pero sin embargo, pues se están planteando propuestas de habilitar otras especialidades, ¿no? Esto ya tiene un orden un poquito más arriba, que son, en este caso, las personas que se encargan de planificar esta parte. Como le digo, yo tengo la parte académica, estrictamente de la extensión, pero sin embargo, pues a veces participamos en donde nos hacen las propuestas. ¿No? Tengo entendido que próximamente se va a abrir en Tosagua, ¿no? Pero eso va a estar bajo la coordinación de Chone. Entonces eso va a ir ampliando lo que es la parte de tener más carreras dentro de nuestro sector. ¿Estas 5 carreras que ustedes tienen en esta área son las que realmente necesitan o, aparte de ello, como acaba de mencionar, se está pensando en otras más que podrían compensar la necesidad de los estudiantes que hay en esta zona? Efectivamente, existen las necesidades, ¿no? Pero las 5 carreras que tenemos están configuradas de acuerdo al plan de desarrollo de la zona 4. La zona 4 es bien clara. Y nos dice qué carreras debemos habilitar para desarrollar el sector de Santo Domingo y Manabí, considerando que ambas provincias pues son altamente productivas. Entonces necesitamos profesionales que se dediquen a la transformación de esta materia prima que se obtiene de estas dos grandes provincias, ¿no? Necesitamos administradores de empresas, necesitamos auditores, necesitamos especialistas en marketing, ¿sí? Y de manera especial lo que es la provincia de Manabí, pues tiene el turismo, y hay que desarrollar red de turismo y hospitalidad y hotelería, ¿no? Esta última que mencioné, hospitalidad y hotelería, pues está haciendo un trabajo muy fuerte. Recordemos que después del terremoto que tuvimos, prácticamente la infraestructura hotelera quedó deshecha. Sin embargo, pues estas dos carreras han realizado estudios en lo que es los cantones Pedernales, Ama, Sucre y San Vicente. ¿Sí? Nosotros tenemos un observatorio turístico aquí en extensión. Entonces, hay suficiente información que se puede brindar a los interesados para que puedan reactivar sus negocios. Actualmente, pues, se está trabajando también con la situación actual, con proyectos que beneficien a la comunidad y tratar de ir superando poco a poco la emergencia sanitaria que tenemos, que es un poquito dura, pero hay que seguir adelante. A propósito de este último tema que habla de materia turística, esa información que se tiene, ¿podría variar en base a lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia o se mantiene inalterable y en algún momento se podrá aplicar? Ya, y bueno, lo que hay en el observatorio turístico, pues, es prácticamente pandemia, ¿no? Entonces, hay información suficiente para generar nuevas ideas de negocio, pero actualmente, pues, todos nosotros sabemos que cada proyecto que aparezca de aquí en adelante, pues, deberá ya tener otros argumentos para poderse ejecutar. En este caso, pues, prácticamente los protocolos adecuados para poder reactivar el sector. Y eso es algo que se le hace mucho énfasis. Los protocolos de seguridad para poder incursionar en nuevos proyectos. Perfecto, y hablando de ese tema, usted acaba de mencionar algo muy interesante y es el hecho que después del terremoto la situación quedó en un veremos, porque muchos negocios turísticos de la zona del Cantón Sur eran muy reconocidos, que eran muy visitados, como que quedaron en stand-by. Ahora, ¿qué dicen en ese estudio los dueños o los propietarios o hay nuevos inversionistas que de pronto podrían trabajar en esta situación, metiéndonos ya en el tema turístico que acaba de mencionar, mi querido ingeniero? Sí, efectivamente, o sea, la información que reposa en la universidad, porque es la universidad, ¿no? Nosotros como institución pública e institución de educación superior, esa es nuestra labor, ¿sí? Hacer las investigaciones para que las personas interesadas pues hagan uso de ellas. Ha habido propuestas, ¿no? Hemos llegado a todos los municipios. Como le digo, hemos llegado a cada uno de ellos con capacitaciones, con nuevas propuestas. Actualmente, pues, el señor rector, para último, nos recomendó trabajar en nuevos proyectos que vayan de acuerdo a la situación que tenemos, ¿no? Entonces, se hicieron nuevas propuestas, ¿no? Nuevas propuestas para que cada municipio, en función de lo que pueda
edad, se ejecuten, ¿no? Y a la empresa privada también, o sea, la empresa privada puede llegar a nosotros a hacer los respectivos requerimientos de información, porque aún es válida, ¿sí? El sector turístico todavía no se reactiva totalmente en nuestra zona, en la zona norte de Manabí, ¿no? Pero la información que existe, pues, es valedera con las modificaciones actuales. Perfecto, y en el trayecto de este tiempo también irán cambiando situaciones, tomando en cuenta de que la pandemia no es que podría desaparecer, pero se podría lograr tal vez alguna vacuna, algo que cambie la realidad que actualmente vivimos, y lógicamente ahí estará camino abierto, como quien dice, para que la gente pueda ya invertir en materia turística. ¿Qué otros temas manejan, mi querido ingeniero, aparte del tema de turismo? La universidad, pues, como les digo, este no es un trabajo solamente mío, no es un trabajo en equipo. Nosotros siempre estamos pendientes, de la comunidad con los estudiantes que están en niveles superiores. Se hacen capacitaciones en emprendimiento, en desarrollo social, ¿sí? En muchas áreas, ¿sí? Aquí se capacitan a los abastecedores, a personas que tienen negocios para que los puedan mantener, ¿no? Entonces nos dedicamos a un sinnúmero de actividades entre todos los docentes, entre todo el cuerpo docente, ¿no? Porque es la forma de trabajar, ¿sí? El trabajo en equipo es importantísimo. En este caso yo tengo una formación en administración de empresas, yo soy un producto de la universidad en la cual trabajo, ¿no? Y en la medida que ha pasado el tiempo, pues uno va mejorando constantemente, va generando nuevas ideas, ¿no? Y nos enfocamos mucho en la parte de emprendimiento, ¿sí? El emprendimiento en la zona es muy importante, ¿no? Y de manera especial ahora, ¿sí? Han surgido muchos emprendimientos, ¿sí? Los estudiantes actualmente tienen muchos emprendimientos, solamente falta empujarlos o impulsarlos más para que ellos se mantengan en el tiempo y en el espacio con sus negocios o con sus ideas de negocio. Esa es la labor que hacemos en la universidad. Es decir, bien, hacen un seguimiento, como quien dice, a los graduados para que de pronto no solo se queden con lo que le dan en las aulas de clases, sino también puedan ellos no convertirse solamente en trabajadores de una empresa, sino convertirse en dueños de sus propios negocios. Exacto, esa es la recomendación que siempre damos, ¿no? O sea, tú no tienes que estudiar para salir con un título debajo del hombro. O sea, tú tienes que ser una persona emprendedora que salga, pero a generar empleo, ¿no? Hay circunstancias en las que, o sea, por diferentes razones, pues a usted le toca trabajar para alguien. Pero mientras trabajas para alguien, debes pensar en la capacidad que tú tienes para emprender. Si no desarrollamos esa parte en cada uno de los individuos que se preparan en nuestra universidad, no estaríamos cumpliendo la misión verdadera, ¿no? O sea, tenemos que desarrollar este país, y la forma de hacerlo es a través de darle valor agregado a cada uno de los productos que se generan en cada zona. Nuestra zona 4 es rica en productos, ¿no? Tenemos extensión en Chone, en El Carmen, Pedernales, Bahía. Entonces, prácticamente tenemos cubierto cuatro puntos en los que podemos trabajar interdisciplinariamente y desarrollar los proyectos que sean. Perfecto, nuestro diálogo con el ingeniero Vicente Pazmiño Chica, coordinador académico de nivelación de la extensión del Cantón Sucre, Bahía de Caracas. Queremos agradecerle por su tiempo, habernos contado todo este trabajo que vienen haciendo precisamente, cómo lo están haciendo, cuántos estudiantes, cuántos maestros y todo aquello, mi querido ingeniero. No sé si algo hay que agregar en la parte final, algún mensaje tal vez, o alguna coordinación que se esté haciendo con estudiantes y maestros de la extensión. Sí, o sea, bueno, la situación actual es difícil. Es difícil tanto para los docentes como para los estudiantes. Lo que debemos hacer es tener fuerzas y valor suficiente para continuar, ¿no? Si bien es cierto, pues, los problemas que actualmente tiene la sociedad, y especialmente ahora, no solamente la pandemia nos ha afectado, sino que nos ha afectado otros inconvenientes que no vale la pena mencionarlos aquí, ¿no? Que eso no haga que nosotros vayamos decayendo, más bien que nos dé fuerza para seguir adelante, porque
definitivamente la única manera o forma de sacar este país adelante es que trabajemos nosotros, ¿no? Tenemos situaciones diferentes, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Si un estudiante en determinado momento no puede tener conexión estable, pues haga un esfuerzo. Eso es superación. Eso nos hace grande también. El esfuerzo nos hace grande, ¿no? Pero si nos vamos a limitar a que me den todo, lamentablemente no vamos a conseguir mucho, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo por seguir adelante, mantener esa constancia en la superación y pensar de que vendrán días mejores, ¿sí? A costa de lo que sea. Siempre tenemos que seguir adelante. Optimismo ante todo, mi querido ingeniero. Gracias de verdad por esas palabras. Gracias por haber dialogado con nosotros, habernos permitido conocer un poco más sobre lo que se hace en el orden de la académica en la extensión del Cantón Sucre en Bahía de Caracas. Qué gusto ha sido tenerlo aquí en la pantalla y haber dialogado con usted. Gracias por su tiempo, ingeniero Vicente Pazmiño, en la parte final. Gracias, muy amable. Estamos a las órdenes. Cuando ustedes necesiten saber algo de la extensión, pues, lógicamente, con la autorización del señor decano, estaremos aquí colaborando con ustedes. Gracias. Gracias, muy gentil. Ha sido nuestro diálogo primero con el magíster Jorge Vivas Cedeño, coordinador de la carrera de agropecuaria de la ULEAN en el Carmen, y ahora nuestro diálogo ha sido con el ingeniero Vicente Pazmiño Chica, coordinador académico de nivel de extensión de Bahía de Caracas. A ustedes gracias por habernos acompañado a través de ULEAN Ecuador. Será hasta una próxima oportunidad en que tendremos un nuevo diálogo. Buenas tardes.